volvemos a lo que es la estructura de Somos Más y el trabajo particular de Somos Más. O sea, tú dices que Somos Más intenta unir una masa fundamentalmente de profesionales que han estado típicamente desencantados con la oposición por un problema de confianza. ¿Esto excluye a otras capas sociales? No, para nada. Nosotros tenemos normalmente dentro de nuestra membresía dos categorías, con deberes y derechos distintos. Tenemos una categoría que es miembros simpatizantes. Son las personas que votarían por nosotros y que nos apoyan en diferentes tareas y demás. Y esto está abierto a los 11 millones y medio de cubanos que hay. Y tenemos una categoría que es miembros plenos. Y probablemente seamos la única organización que hemos puesto una especie de requisitos para eso. Como mismo para usted ser deportista, alpinista, chofer, todo en la vida lleva ciertos requisitos en función de lo que usted quiere tener con usted, ¿no? Entonces, nosotros, por ejemplo, cuando alguien aplica Somos Más, lo primero que hacemos es tener una ficha muy completa de la persona, incluso con una carta de motivación, saber por qué quieres entrar a Somos Más. Después lo orientamos a pasar un pequeño curso, donde se entera realmente de cuál es la propuesta nuestra, cómo funcionamos, qué proyectos tenemos y a qué se puede integrar, para que sepa que se está uniendo. Y en tercer lugar, el Consejo Nacional se reúne y aprueba o no a esta membresía. Esto es sumamente importante. ¿Por qué? Porque nosotros hemos notado, y lo hemos tenido el caso sentado en la sala, personas que llegan y nos dicen, oye, yo vine aquí para que tú me des la misión más difícil que hay. A ver, yo te pongo un cartel en el partido aquí provincial, si hay que poderlo. Lo que tú quieras. Lo que hace falta es que tú me digas en qué tiempo me voy de aquí. Y entonces, y por el estilo, muchas cosas más. Hay una visión desde la generalidad del cubano de a pie de que la oposición es o un centro de asistencia social que le va a resolver problemas económicos y demás, o que es un trampolín para la emigración. Una emigración que creemos que, si bien desangra a la nación misma y desangra también a las instituciones gubernamentales, desangra sobre todas las cosas a la oposición, que es además a quien más trabajo le cuesta formar a las personas en el sistema que tenemos, con defensas emocionales, con armado no solamente de ideas, sino de todo aquello que hay que tener para resistir ese día a día. Por tanto, no queremos que nadie llegue a Somos Más con una expectativa falsa de lo que le podemos ofrecer. Somos Más no da avales para refugio político. Ahí probablemente seamos excepcionales también. Somos Más no, ni hablamos de eso. El que vive afuera, vive afuera. Y el que vive adentro y quiere salir por una motivación personal, pues se busca su vía. A fin de cuentas, es un derecho de cualquier persona vivir en el país que quiera. Pero lo que no podemos hacer es poner nuestra institución al servicio de esa migración masiva. Porque finalmente, entonces, ¿con quién vamos a trabajar? ¿Qué es lo que sucede normalmente? Que tú dices, hoy tengo 100 miembros. Sí, el año que viene se te fueron 90. Y los otros 10 que quedan están empapelados ya para irse el mes que viene. Entonces, muchas de las acciones que se realizan, ¿cuál es la motivación real que las promueve, ¿no? Porque incluso a veces uno ve cosas, es como en el boxeo. La política persigue dar y que no te den, ¿no? Si yo quiero transmitirle un mensaje a un barrio, pues probablemente vaya a las 2 de la mañana y se lo tire por debajo de la puerta y al final dice, sepa quién fue. No tengo que regarlo y tírame la foto y mira para hacer, y a lo mejor ahí mismo viene la seguridad, recoge todos los papeles y nadie te leyó. Ah, pero lograste que salir en Cubanos por el Mundo. No es ese el sentido de trabajo nuestro. Queremos llegar verdaderamente a la familia, a la gente, que nos conozcan y que confíen en nosotros. Y por tanto, muchas veces hasta priorizamos hacer los proyectos, y si la publicidad de esos proyectos atenta contra la realización de los mismos, lo que queremos generar no son ni detenciones, ni noticias, ni mucho menos. Queremos hacer los proyectos. Y esa es una manera distinta de trabajar que mucha gente no entiende. Pero nosotros estamos, como te decía al principio, invirtiendo hoy para poder tener un camino serio recorrido mañana. Y si usted va a Cuba hoy y visita las provincias, los municipios, y le pregunta al cubano de la calle si conoce a Eliezer Ávila, si conoce a Somos Más, hemos comprobado que sí nos conocen, los que queremos que nos conozcan, y que sí existe buen criterio sobre nosotros, y eso lo cuidamos como oro, porque en política la credibilidad y el prestigio son las dos divisas fundamentales. No hay dinero en el mundo que pueda pagar eso, y por tanto vamos a ser consecuentes con esto hasta el final.